Están aficionados al Pro Gol. Bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde analizaremos los porcentajes del concurso 709 de Pro Gol media semana. Vamos a ver cómo se están hasta el momento, pero antes vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el concurso 708, de cómo se dieron los resultados. En el casillero 1 se enfrentó a México-Canadá en un amistoso donde México tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y quedaron empatados 0-0. Casillero 2 de la eliminatoria de la Copa del Mundo en Sudamérica se enfrentó Colombia contra Argentina. Argentina, que tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y lo ganó Colombia por un marcador de 2-1. Casillero 3 se enfrentó a Chile contra Bolivia. Chile, que tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y lo ganó Bolivia por un marcador de 2-1. Casillero 4 se enfrentó a Ecuador contra Perú. Ecuador tenía el porcentaje mayor, sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 1-0. Casillero 5, donde se enfrentó Venezuela contra Uruguay, donde Uruguay tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y quedaron empatados 0-0. Casillero 7, donde se enfrentó Honduras, Jamaica, perdón, Casillero 6 se enfrentó Paraguay contra Brasil. Brasil, que tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y lo ganó Paraguay por un marcador de 1-0. Una de las sorpresas, bueno, fueron dos sorpresas de la quiniela de esa semana. No se esperaba la victoria de Paraguay, tenía el porcentaje muy bajo, pero así es el fútbol. Casillero 7 se enfrentó a Honduras contra Jamaica, donde Honduras tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y que lo ganó Jamaica por un marcador de 2-1. Casillero 8 se enfrentó Paranaense contra Vasco da Gama de la Copa en Brasil. Paranaense tenía el porcentaje mayor, se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 2-1. Y en el Casillero 9 se enfrentó Atlético Mineiro contra Sao Paulo. Mineiro, que tenía el porcentaje mayor, no se dio el resultado y quedaron empatados 0-0. Bueno, en esta quiniela nada más logré dos aciertos en sencilla, y en mi otro pronóstico donde doy tres dobles y dos triples, ahí logré seis aciertos. Y hubo bastante, bueno, hubo pocos ganadores, hubo como seis ganadores, siete. Cada uno se llevó 700 mil pesos. Bueno, pues felicidades, ¿verdad? Esperando que ustedes también hayan logrado buenos resultados. Y como decimos, borrón y cuenta nueva. Y vamos a ver cómo se están dando los porcentajes de este nuevo concurso a 709 de Pro Gol media semana, ¿ok? Empezamos con el primer partido, donde está el encuentro entre San Luis contra Cruz Azul, que va a haber doble jornada de la Liga MX Apertura, jornada 8, donde hasta el momento el Cruz Azul tiene el porcentaje mayor en este partido. El último resultado del Cruz Azul viene de ganarle 2-1 a León de visita, mientras San Luis de visita perdió 1-0 contra el Tigres. Cruz Azul se encuentra en la posición 1 con 19 puntos y San Luis en la posición 8 con 11 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó Cruz Azul de local por un marcador de 3-0. Bueno, este partido sí está interesante. Si es la primera vez que ves mi video, en esto yo doy mi pronóstico en base a los momios de la quiniela, en quiniela sencilla, ok. Bueno, a mi forma de ver este partido, puede que se lleve un empate. San Luis como local juega muy bien, el Cruz Azul hasta el momento no ha perdido, pero en este encuentro, bueno, yo me voy por un empate. Seguimos con el encuentro del Pachuca contra el Toluca, donde el Toluca hasta el momento tiene el porcentaje mayor en este partido. El último resultado del Toluca viene de ganarle 4-0 a Tijuana de local, mientras Pachuca de visita perdió 2-0 contra el Atlas. Hasta el momento el Toluca se encuentra en la posición 2 con 17 puntos y Pachuca en la posición 14 con 5 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó Toluca de visita por un marcador de 3-2. Bueno, aquí también está bueno este encuentro. El Toluca tampoco ha perdido, ni de visita ni de local. El Pachuca sí no ha tenido buenos resultados, no ha ganado últimamente, pero igual cuando se enfrentan estos equipos dan buenos partidos de fútbol. Y a mi forma de ver y cómo está jugando el Toluca, pues puede que se lleve la victoria, ¿verdad?
Vámonos con el Toluca. Pero claro, no descarto el Pachuca que puede sacar un empate en este partido. Ok, bueno, seguimos en el casillero 3. Donde se va a enfrentar el América contra el Atlas. Donde hasta el momento el América tiene el porcentaje mayor en este partido. El América en su último partido viene de ganarle de local 1-0 al Chivas, el clásico nacional. Se lo llevó el América y el Atlas de local le ganó 2-0 al Pachuca de local. Atlas se encuentra en la posición 5 con 14 puntos y América en la posición 12 con 9 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó el América de local por un marcador de 2-1. Bueno, aquí el porcentaje del América sí está mayor. Ya está empezando a tenerse confianza el América y ganar. Igual vámonos con el equipo del América, que puede sacar resultado otra vez positivo en este partido, ¿ok? Seguimos en el encuentro en el casillero 4, donde se va a enfrentar Querétaro contra el Tigres, donde hasta el momento el Tigres tiene el porcentaje mayor en este partido. El último resultado de Tigres viene de ganarle de local 1-0 al San Luis, mientras Querétaro de visita perdió 2-1 contra el Puebla. Tigres se encuentra en la posición 3 con 17 puntos y Querétaro en la posición 18 con un punto. El último resultado entre ellos quedaron empatados 1-1, donde Querétaro era el equipo local. Bueno, aquí cuando el Tigres va a jugar allá, Querétaro empata mucho en este partido y yo creo que no va a ser la excepción de que queden otra vez empatados. Me voy con un empate a pesar de que Tigres tiene el porcentaje mayor en este encuentro, pero vámonos con un empate, ¿verdad? Todo puede suceder en esta Liga MX. Seguimos en el casillero 5, donde se va a enfrentar Pumas contra el Puebla, donde hasta el momento el Pumas tiene el porcentaje mayor en este partido. El Pumas en su último encuentro viene de perder de visita 2-0 contra el Necaxa, que últimamente no ha ganado el Pumas, ha tenido 4 derrotas. Y el Puebla de local le ganó 2-1 al Querétaro. Puebla todavía juega un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, Puebla se encuentra en la posición 9 con 11 puntos y Pumas en la posición 11 con 10 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó Pumas de local por un marcador de 3-0. Bueno, este partido también está interesante. Puebla ha dado buenos resultados últimamente. El Pumas como que todavía no despega bien en este encuentro, en este torneo más bien. Pero igual vámonos con el equipo de Pumas, que puede ser su primera victoria últimamente, ¿verdad? Bueno, seguimos en el casillero 6, donde se va a enfrentar Guadalajara contra el León, donde hasta el momento Guadalajara tiene el porcentaje mayor en este partido. El último resultado de Chivas viene de perder de visita 1-0 contra el América, donde el León de su último partido viene de perder de local 2-1 contra el Cruz Azul. Chivas se encuentra en la posición 7 con 11 puntos y León en la posición 16 con 4 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó lo perdió Chivas de local 2-1 contra el León. Bueno, también estos partidos están interesantes. Cuando va León allá a Guadalajara, ha sacado muy buen resultado. A lo mejor León puede despertar y traerse un empate, porque no le ha ido bien últimamente al León. Guadalajara pues tiene el 70% en la preferencia, pero igual puede llevarse la victoria el Guadalajara, pero me voy con un empate en este partido, ¿verdad? Bueno, claro, ustedes pueden tener otra perspectiva de este encuentro, puede que se la lleve el Guadalajara el partido, ¿ok? Bueno, seguimos en el casillero 7, donde se va a enfrentar Mazatlán contra Querétaro, perdón, contra el Necaxa, donde hasta el momento el Necaxa tiene el porcentaje mayor en este partido. Necaxa viene de ganar de local 2-0 al Pumas, mientras Mazatlán de visita perdió 1-0 contra Juárez. Necaxa se encuentra
en la posición 10 con 10 puntos, Mazatlán en la posición 13 con 5 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó Mazatlán de local por un marcador de 2-1. Este encuentro, bueno, sí, también está parejito porque los están sombreados los dos casilleros de local visita. Necaxa de visita no le ha ido bien últimamente, pero en mi forma de ver puede que se lleve un empate o Mazatlán se lleve la victoria, ¿verdad? Pero vámonos con un empate en este partido, ¿ok? Ya si nos equivocamos, ya ni modo. Seguimos en el casillero 8, donde se va a enfrentar Monterrey contra Juárez, donde hasta el momento el Monterrey tiene el porcentaje mayor en este partido. El último resultado de Monterrey viene de ganar 2-0 al Santos de visita, mientras Juárez de visita le ganó 1-0 al Mazatlán. Monterrey se encuentra en la posición 4 con 16 puntos, Juárez en la posición 17 con 4 puntos. El último resultado entre ellos lo ganó Monterrey de visita a Juárez por un marcador de 3-0. Bueno, aquí el Monterrey pues sí tiene más posibilidades de ganar. Los porcentajes está mayor. Y vámonos con el equipo de Monterrey, esperando que no nos quede mal este equipo, que dé la sorpresa el Juárez, ¿verdad? Pero a ver, vámonos con este resultado. Seguimos en el casillero 9, donde se va a enfrentar Sparta Praga de República Checa contra Salzburgo de Austria. Este partido corresponde a la jornada 1 de la Champions League, que ya inicia actividades esta mitad de semana. Donde está el momento el Sparta Praga tiene el porcentaje mayor en este partido, pero no descarto a Salzburgo, que tiene sombreado el casillero de visita. El último resultado de Sparta viene de ganarle 2-0 a Jadrek en su liga, mientras Salzburgo en su liga viene de perder de visita 3-2 contra Rapid Viena. Ellos van a iniciar en la posición 29 y Sparta en la posición 32. Ya cambiaron el formato de eliminatoria, ya no van a estar en grupos en la Champions League, ya van a formar una sola tabla general con 36 equipos, ¿verdad? Bueno, el último resultado entre ellos lo quedaron empatados 2-2, donde Salzburgo era el equipo local. Bueno, aquí está un poco más complicado en diagnosticar este partido, porque son dos estilos de juego diferente, pero igual, así como se dan los porcentajes, pues yo me voy con el equipo local, ¿verdad? Pero no descarto a Salzburgo, que puede dar pelea y puede incluso sacar un empate en este partido, ¿ok? Muy bien, ese es mi pronóstico en quiniela sencilla, esperando que esta información les sea de utilidad. Y como dato adicional, les pongo los resultados de los concursos anteriores también para que se apoyen en esta información, porque cada casillero son resultados diferentes, ¿verdad? Una vez que en el primer casillero son muy pocos empates los que se dan más local visita, ¿verdad? Pero hagan un análisis y también tendrán muy buenos resultados, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperar hasta el final. Y al término de este mismo les pondré de pantalla final mi video donde hago mi pronóstico a detalle de cada partido con 3 dobles y 2 triples, ¿ok? Recuerden que esta quiniela cierra para el próximo martes 17 de septiembre hasta las 19 horas 7 de la noche, ¿ok? Para que hagan sus pronósticos a tiempo. Bueno, que nos vaya bien a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, suerte.